objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura existente en los municipios de Candelaria, Pradera y Florida, Mayagüez ha destinado un fondo que permite generar contribuciones puntuales para el mejoramiento de las escuelas en términos de pintura, ornamentación y dotación escolar. En esta oportunidad, los niños de la institución educativa Francisco Antonio Sea y la comunidad en general del corregimiento Bolo Artonal en el municipio de Pradera se favorecieron con el aporte realizado por Mayagüez para mejorar las condiciones físicas del plantel educativo. La comunidad del Bolo Artonal en un principio nos había pedido que las ayudáramos con una carretera, pero viendo las condiciones bastante difíciles en términos de infraestructura y sanitaria que tenía la escuela del Bolo Artonal, decidimos apoyarlos más bien en eso, que estaba mucho más hacia nuestra responsabilidad social empresarial hacia el poco. En esa escuela hemos hecho una inversión alrededor de 12 millones de pesos que va a beneficiar a la comunidad educativa de esa comunidad, pero sobre todo nos da una motivación especial ver que los niños están contentos, que ya no están corriendo riesgo de sanidad, porque desafortunadamente el pozo séptico estaba en muy malas condiciones. Estamos muy contentos de poder apoyar a esta comunidad en esta obra. La contribución dada por Mayagüez a la comunidad de Pradera es producto de la gestión de los docentes, los padres de familia y los líderes comunitarios, quienes plantearon las necesidades primordiales del plantel educativo, y de esta manera la compañía respondió a este llamado, desarrollando acciones que permitieron acondicionar el aula y devolverle a los estudiantes espacios íntegros para un mejor aprendizaje. Muy, muy felices del cambio asombroso que ha dado nuestra escuela, porque hemos venido luchando desde el 2009 que llegamos para darle mejor presentación, mejor ambiente para nuestros niños. Ellos están felices, la cuidan y procuran de cuidar todos los espacios que se han mejorado en nuestra sede. Pues para nosotros ha sido una cosa genial, ha sido magnífico, estamos muy contentos, nos ha parecido pues un cambio totalmente radical. Felices porque la escuela sí estaba muy muy deteriorada y ahorita pues se ve un cambio muy positivo. Los niños también están muy contentos y pues contentos todos. El proceso de recuperación y embellecimiento de la institución educativa Francisco Antonio Sea en el corregimiento Bolo Artonal consistió en mejorar las condiciones estéticas de la sede. Se aplicó pintura a las paredes, se colocaron vidrios en las ventanas, se instalaron nuevas baterías sanitarias, se repararon los techos, se limpió el pozo séptico y se recuperó la cancha de basquetbol, devolviéndole al lugar su verdadera armonía. Bueno, fue maravilloso porque como está ahorita, es increíble. Da mucho que decir, pues estaba un poquito fea, pues a mí me daba pena decir que estudiaba aquí porque estaba muy fea, de verdad. Ha cambiado la escuela, los baños siguen bien, el restaurante lo cambiaron, las canchas. Yo le dije a mi papá que pintaron la escuela y a mi mamá y ellos me pusieron muy feliz. Bueno, yo quiero presentarle mis más sinceros agradecimientos a la Fundación Mayagüez por esa magnífica labor que hicieron en esta escuela. Esta escuela hasta hace un tiempo era la más fea que teníamos en el municipio de Pradera y yo se lo he repetido en la alcaldía, porque es que eso no era una escuela que estaba para caerse ya. Muy horrible, 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 pero gracias a la Fundación Mayagüez vinieron y hicieron un trabajo muy bueno. La verdad es que hace mucho tiempo que no se le hacía una labor, un trabajo tan bueno a la escuela, con mucha calidad. La pintura fue muy bien distribuida, los techos los arreglaron. Todo lo que estaba malo aquí en la escuela lo mejoraron y quedó bastante bien. En este momento nos sentimos muy orgullosos de tener una escuela bien buena y al mismo tiempo tenemos que agradecer al ingeniero Mayagüez, porque si no hubiera sido por ayuda de ustedes, la escuela estaría ya prácticamente en detrimento. Con estos aportes, Mayagüez pone de manifiesto su compromiso con la educación de niños y jóvenes de las comunidades de su área de influencia, mejorando las instalaciones de los centros educativos y garantizando una adecuada formación integral de los estudiantes de la región. Mayagüez, energía en evolución.